Hola de nuevo. En mi anterior vídeo dedicado a MVLAB hablaba sobre el problema que supone el abandono en el desarrollo de algunos complementos para Blender. Uno de los afectados por esta situación era Rubber Lip Sync. Este complemento permite realizar sincronizaciones labiales a partir de archivos de audio y facilita mucho una tarea que puede llegar a ser realmente compleja. Sin embargo, traigo buenas noticias, ya que Premiq ha desarrollado un fork del anterior proyecto que funciona en la versión 4 de Blender. Sobre el tema de los forks o bifurcaciones ya hablé en mi anterior vídeo, así que no me extenderé más sobre ello. Solo destacar que si se ha podido recuperar este proyecto, ha sido gracias a que se encontraba bajo licencia de código abierto. El nuevo fork de Premiq se ha desarrollado a partir del proyecto original de Scaredy Fish y puede obtenerse en la siguiente página de GitHub. El enlace lo tenéis en la descripción del vídeo. En esta página está toda la información referente a su instalación, características e incluso podéis ver algunos vídeos sobre su funcionamiento. La versión más actual de este complemento es la 1.5.4. Para descargarla hay que ir a dicha página y localizar el enlace de descarga correspondiente a vuestro sistema operativo. En las últimas versiones de Blender se ha implementado un nuevo sistema de instalación de complementos que simplifica esta acción al máximo. Solo tenéis que arrastrar y soltar el archivo zip que habéis descargado dentro de la ventana 3D de Blender. Las herramientas de este complemento se encuentran situadas en el panel lateral derecho de la vista principal 3D bajo la pestaña llamada RLPS. Lo primero de todo, verifica que el complemento se ha instalado correctamente haciendo clic en el botón Comprobar versión de Rubarb. Esta versión del complemento trabaja de forma algo distinta a la anterior, así que vamos con ello. Naturalmente, necesitamos tener el complemento de RubarbNG correctamente instalado, un archivo de sonido en formato OGG o WAV y, por último, un modelo que disponga de acciones que se correspondan con cada uno de los fonemas de voz. Cada acción es un contenedor de datos de animación estándar que puede ser reutilizado en la misma escena o en otros modelos o archivos. Para este vídeo utilizaré un modelo básico creado con MVLAB que tiene algunas características que nos facilitarán la realización de este trabajo. Los detalles para empezar a trabajar con MVLAB los tenéis en el tutorial del siguiente enlace, que también está en la descripción del vídeo. Vamos a utilizar dos herramientas de MVLAB que se encuentran en el apartado de postcreación del modelo. Estas son el rig o esqueleto facial y la opción de expresiones faciales. Tanto en un caso como en el otro, el flujo de trabajo es muy similar, ya que se trata de crear una acción para cada fonema, utilizando como base las expresiones predefinidas que existen en ambas opciones. Además, también utilizaremos como referencia una imagen con los fonemas para poder comparar las formas con nuestro modelo. La opción de rig facial crea un esqueleto de un rostro humano con controladores que te permiten animar un amplio rango de expresiones faciales. Entre estas expresiones también se encuentran algunos fonemas. La opción de expresiones faciales te permite realizar una animación con expresiones faciales predefinidas. Tan solo has de seleccionar el tipo de expresión en el listado y asignarle un valor. Con el botón de insertar fotograma clave, puedes insertar estos en tu animación. El botón de resetear expresión devuelve todas las formas a sus valores iniciales. Para trabajar más cómodamente, iremos al espacio de trabajo de animación y configuraremos sus ventanas de una manera similar a la que tenéis en pantalla. Los visores 3D de la parte superior nos permitirán visualizar tanto el modelo como el esqueleto facial, en el caso de que queramos utilizar esta opción. En el modo de editor de acciones, de la ventana de planilla de tiempos, controlaremos la creación de las acciones. En la ventana del secuenciador podremos ver nuestra pista de audio una vez se incorpore a la escena, tal como veremos más adelante. El último de los visores es el de animación no lineal, que será donde aparezcan las pistas con los datos del procesado NLA.
Para crear una nueva acción, haremos clic en el botón Nueva acción. A continuación, procederemos a animar el correspondiente hueso del esqueleto facial o la expresión facial si hemos elegido la segunda opción. Es suficiente con crear un fotograma clave en el primer fotograma. Recordad poner un nombre a la acción que facilite su identificación en el proceso posterior de mapeado. Repetiremos el proceso con cada uno de los fonemas que necesitemos hasta completar la lista de acciones. Con esto ya tenemos nuestro modelo listo para empezar a trabajar. Este es un ejemplo, pero naturalmente podréis utilizar cualquier modelo que tengáis. Solamente tenéis que crear las animaciones de cada uno de los fonemas empaquetadas en sus correspondientes acciones. La utilización de este complemento involucra dos fases principales. En la primera fase de captura, haremos uso de la configuración de sonido y captura de señales, que se encuentra en la parte superior del panel. Mientras que en la segunda fase de mapeado, haremos uso del mapeo de señales y procesado, situado en la parte inferior. Para la fase de captura, desplegamos la configuración de sonido y captura de señales que se encuentra en la parte superior del panel. Hacemos clic en el botón Crear nueva captura, cargamos un archivo de sonido haciendo clic en el botón de Abrir. Hay que tener en cuenta que este complemento solo funciona con archivos de audio de formato OGG o WAV. Pero también podemos convertir otros formatos como MP3. Para ello, carga tu archivo y utiliza la opción Convertir a OGG o WAV. En ocasiones podemos experimentar un problema al cargar el archivo que está relacionado con la ubicación del recurso a través de una ruta absoluta u otra relativa. En este caso, un botón aparecerá en rojo y tendremos que pulsarlo para cambiar el tipo de ruta y así solucionar este problema. Cuando el archivo de audio esté correctamente cargado, haremos clic sobre el botón de Capturar. Cuando haya finalizado este proceso, veremos en la parte inferior una lista con los fonemas capturados y sus tiempos. Para convertir esta lista en una tira de animación, tenemos que hacer clic sobre el botón Colocar como tira de animación. Pulsamos OK para dejar los valores predeterminados. En la vista del secuenciador, vemos cómo se incorpora el audio en uno de los canales. El botón de previsualizar que se encuentra en la lista de fonemas capturados nos lleva al punto del audio en el que se ha realizado la captura. También se puede realizar una importación o exportación de esta lista a un archivo JSON. Una vez terminada la captura, procedemos a desplegar la opción de mapeo de señales y procesado situado en la parte inferior del panel. Vemos que se trata de una lista de fonemas básicos. Existen opciones para ver su descripción. A continuación, asignamos a cada uno de estos fonemas la acción que se corresponda con ellos. Existen unos botones de previsualización para comprobar que hemos asignado la forma correcta. Una vez terminada esta relación, nos dirigimos a la ventana del editor de animación y a su vista de pistas NLA. A continuación, creamos dos pistas NLA utilizando para ello los botones que se encuentran en las etiquetas Pista 1 y Pista 2. Estas aparecen en la parte inferior de la ventana de animación no lineal y ahí serán donde aparezcan los datos del procesado NLA. El botón de procesado a NLA inicia el trabajo de procesado. En principio, no es necesario modificar los valores predefinidos. Una vez terminado este proceso, observamos que las dos pistas NLA que hemos creado anteriormente se rellenan con los datos de este proceso de captura. Si reproducimos la animación, ahora vemos cómo el modelo mueve la boca y los labios en sincronización con el audio. Naturalmente, este proceso puede refinarse y ajustarse hasta conseguir que las formas queden más naturales y conformes al audio que tenemos. Espero que este tutorial os resulte útil y que este proyecto, ahora retomado por Premic, pueda aguantar algo más de tiempo que el anterior. Si queréis colaborar económicamente con él, podéis hacerlo a través del enlace que pondré en la descripción del vídeo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.